Hola, mi nombre es Ana Cristina Olvera y desde todas las latitudes de la región les doy la bienvenida a nuestro punto de encuentro en el arte y el conocimiento, el noticiero científico y cultural iberoamericano, NCC, el espacio informativo de la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI. Acompáñenme en este recorrido de 30 minutos a descubrir lo que se produce, se investiga y se crea cerca de ti. Actualmente, casi el 60% de la población mundial tiene acceso a la red y 5 de cada 10 usuarios son miembros de una red social. Por ello, el consumo de información falsa está al alcance de todos, un peligro importante sobre todo en temas de salud. Tan solo en Europa, la cifra de usuarios de Internet asciende al 82.5% de la población. Para combatir la desinformación, aparece Science Media Center España. Cada día nos llegan noticias científicas que afectan a nuestra vida. Pero ¿cómo se gestiona esta información cuando es urgente, compleja y controvertida? Para los periodistas, conseguir información contrastada y fiable puede ser difícil. Hay que saber con quién contactar, además de leer artículos científicos sobre lo último de cada materia en tiempo récord. Ahí entra en acción el Science Media Center España. Una oficina independiente, al servicio de periodistas, comunidad científica y oficinas de prensa. Trabajamos con rigor y agilidad. Ante una novedad o controversia científica, hablamos con especialistas, buscamos la evidencia disponible y ofrecemos contenidos y voces fiables a los medios para cubrir la actualidad. No estamos solos en esta tarea. El Science Media Center España es el octavo del mundo y el primero en castellano, formando así una red global para mejorar el debate público sobre los temas científicos que nos importan a todas y a todos. Science Media Center España. Lo que necesitas cuando la ciencia es noticia. Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. El pescado es uno de los productos más importantes de la alimentación humana y es uno de los más populares en la gastronomía mundial. Se estima que anualmente el consumo es de 20.5 kilogramos por persona. Japón, España y Portugal son los líderes en consumo a nivel global. Panamá, uno de los principales productores de Centroamérica, emprendió un proyecto para cuidar esta industria. El plan de manejo de la cordillera de Coiba, un área protegida de casi 68.000 kilómetros cuadrados, situada en Panamá, promueve la pesca con caña y línea, una técnica desconocida en la región del Pacífico Oriental Tropical que promete factibilidad económica y biológica. Habla Héctor Guzmán, líder del equipo multidisciplinario que creó el plan de manejo del área protegida de la cordillera de Coiba. En pocas palabras, desde el punto de vista de extracción, es todo el 100% del lecho marino. Y el 100% de la columna de agua, si lo queremos llamar así, de lo que correspondería a esos dos tercios. Entonces, es algo interesante, ¿no? Entonces, tienes ese pequeño espacio, que es nada más hasta 70 metros, donde se permiten entonces las actividades de pesca. Entonces, eso es algo que es muy importante. Dos zonas. Una, la más grande no tocas y la otra sí extraen. En entrevista con EFE, el biólogo marino explicó que en la región del Pacífico Oriental Tropical, conformada por Ecuador, Costa Rica, Colombia y Panamá, ninguno tiene esta práctica pesquera que es altamente selectiva e impide la dañina pesca incidental. Los recursos pesqueros de importancia comercial en el área protegida son las especies altamente migratorias como los atunes y los dorados, según se indica en el plan de manejo del área de recursos manejados Cordillera de Coiba. Entonces, para poder extraer allí, nosotros proponemos un programa que inicialmente nace en las prohibiciones que ya estableció la expansión en el decreto ejecutivo del año pasado. Primero prohíbe la pesca con palangre y solamente permite la pesca, lo que se llama cañeros. Y lo otro que es muy importante es que además de eso, cuando tú estás capturando el atún, tú puedes controlar el tamaño digamos, de cada individuo que estás capturando. Entonces, en pocas palabras, si tú sabes que tú no vas a capturar un animal que es juvenil, tú ya tienes la capacidad de decir, yo voy a permitir la captura, digamos, a partir, por decirlo así, de 60 centímetros en adelante. Ya es un adulto que se ha reproducido y eso sí se puede pescar. Eso es pesca sostenible realmente. En dos tercios del área protegida de la cordillera de Coiba está totalmente vedada la explotación, mientras que en el tercio restante solo se puede pescar hasta 70 metros de profundidad.
El plan de manejo propone que en este polígono abierto a la pesca se desplieguen durante un año y medio un máximo de 4 embarcaciones con hasta 22 pescadores o cañeros. Cada vez es más común la incursión del dron en actividades del día a día. Los sectores donde más se emplea este tipo de tecnología son la medicina, la seguridad, la construcción y la agricultura. Para el año 2019, antes de la pandemia, el ingreso del mercado mundial de los drones oscilaba los 127 mil millones de dólares anuales. Su alcance podría ir más allá, pero para ello se debe controlar su uso. Este es el primer vuelo masivo coordinado de drones que se realiza en Europa. Organizado en el marco del proyecto europeo Babels, liderado por la Universidad Politécnica de Valencia, su objetivo era probar una nueva plataforma desarrollada por la UPV y por el resto de socios del proyecto que ayuda a evitar que los drones choquen en el espacio aéreo. Es un proyecto pionero en Europa porque lo que se ha realizado ha sido un simulacro de vuelo masivo de drones interconectados a una plataforma que es capaz de gestionar en tiempo real la posible colisión de conflictos y choques entre aeronaves. Para ello, la plataforma Babels lo que hace es generar unas burbujas de seguridad alrededor de cada dron, a partir de unos algoritmos que calculan en tiempo real el riesgo de colisión. Y si lo hay, genera una alarma y se la envía al piloto. Hay unos algoritmos que, a partir del tipo de dron, de la velocidad máxima que puede tener el dron y del riesgo que supone la operación de ese dron, determinan cuál es el tamaño de esa burbuja. Pues nuestro proyecto se encarga de detectar posibles conflictos debido a un despiste del piloto, debido a que las condiciones meteorológicas le impiden seguir el plan de vuelo. Entonces, si eso sucede, nuestra plataforma detecta el conflicto y avisa al piloto para que pueda maniobrar y resolver ese conflicto y evitar que termine produciéndose una colisión. Plataformas como Babel serán imprescindibles a partir del próximo mes de enero, cuando entre en vigor la nueva normativa europea de gestión del espacio aéreo de drones. Lo que va a obligar es que todas las aeronaves sean capaces de geoposicionarse y transmitir su posición y sus datos de navegación a un software, ¿no? Es decir, tenemos que ver todos los drones geolocalizados en un software y eso habrá una serie de servicios que se les ofrecerán, servicios meteorológicos, servicios de aprobaciones de planes de vuelo y otra serie de servicios. Lo que se ha hecho aquí es concretamente un servicio de los más avanzados que hay, es que es la resolución de conflictos tácticos en tiempo real. Y eso no se ha hecho a nivel europeo. En el vuelo han participado representantes de la Policía Local y de Bomberos de Valencia, Policía Local de Benidorm, el Equipo Pegaso de la Guardia Civil, la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, empresas especializadas del sector y operadores propios de la Universidad Politécnica de Valencia. El 70% de nuestro planeta es agua. Sin embargo, solo el 3.5% es agua dulce. De esta cifra, solo el 30% es accesible para consumo humano. Las aguas subterráneas son las que producen el 50% del agua potable del mundo. Y 2.500 millones de personas dependen de ellas. De aquí la disputa entre países por la asignación de caudales. Claudio Vilca Quispe siempre ha vivido en Estación San Pedro, en Chile, el pueblo más cercano a la frontera con Bolivia. Habla de lo importante que es tener agua en el desierto y contar con al menos dos llaves surtidoras en esta localidad. Nosotros hace años ya que consumimos esta agua. Nuestros ancestros, antes que pasara a ser agua industrial, se consumía esta agua y también lo usamos igual ahora para nuestros servicios básicos, ya sea para la ducha, también para el regadío, para ver las áreas verdes. Para nosotros es sumamente importante esta agua de Siloli. Así se le llama al río en Chile, mientras que en Bolivia es Silala. El río que separa a estos dos países a unos 4.350 metros de altura es motivo de litigio ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Mientras Chile argumenta que tiene derecho a su uso, pues escurre naturalmente, Bolivia estima que debería recibir una compensación económica, pues a raíz de la canalización del Silala hay dos empresas chilenas que se benefician del cauce aumentado. Y ha establecido un caudal sustantivo que se suscita hacia Chile producto de la canalización. Es en ese contexto que Bolivia ha presentado sus contrademandas, demandando primero que se reconozca su derecho sobre la canalización, sobre el flujo mejorado que provoca esa canalización y sobre la necesidad de llegar a un acuerdo si es que finalmente las empresas usuarias en Chile pretenden seguir beneficiándose de ese caudal. Esas empresas son Codelco y Ferrocarriles. Esta última es la que instaló dos llaves para abastecer de agua a Estación San Pedro.
Su presidenta Elizabeth Cruz toma entre sus manos su chuspa, esta bolsa de tela que contiene las hojas sagradas de coca, y eleva una oración para que la resolución del litigio le sea favorable. Le pedimos a nuestro Tata Dios y a nuestra madre, la tierra Pachamama, para que nos pueda bendecir con el agua. Los alegatos en La Haya se extienden hasta el jueves 14 de abril, pero en Potosí ya adelantan su postura. Nosotros creemos que ahí el agua del Silala es 100% potosino, por tanto 100% boliviano. Por eso es que el 2009 Potosí, la entidad cívica de Concipo, nunca aceptó siquiera tener un centavo por esas aguas porque creíamos rifar la soberanía del departamento. Cualquier resolución contraria que salga al departamento de Potosí no lo vamos a aceptar, no vamos a acatar. Se prevé que en unos 6 meses se conozca el fallo de la Corte Internacional de Justicia, resolución que en Chile los habitantes de los pueblos que se abastecen de esta agua esperan mantener para las futuras generaciones. El cisne es considerada una de las aves más hermosas del mundo. ¿Sabías que tiene una manera de apareamiento muy particular? Pues sí, esta ave migratoria primero corteja a su pareja con bailes, sonidos y movimientos, y ambos cuidan a sus polluelos hasta los 5 meses. Además, son estables y fieles. Una de las especies más populares es el cisne de Bewick o de Siberia. Los cisnes migratorios comenzaron a volar de regreso a la región de Siberia después de pasar el invierno en la reserva natural para cisnes en la ciudad de Rongcheng, en la provincia oriental china de Shandong. Todos los años, de noviembre a marzo del año siguiente, estos cisnes cantores vuelan desde Siberia hasta Rongcheng. Para proteger a los cisnes, la ciudad ha establecido 2 estaciones de gestión de cisnes en la reserva natural. El modelo de gestión y protección de cisnes de Rongcheng, basado en la participación comunitaria, ha formado una ecología urbana en la que las personas y la naturaleza coexisten armoniosamente. Los cisnes figuran como un animal protegido de segundo nivel nacional en China y una especie vulnerable a nivel mundial. Hay 3 rutas principales de migración para los cisnes siberianos que vuelan a China, y Rongcheng se considera uno de los destinos favorables para los cisnes. Con información de la oficina en Rongcheng, China, Noticias Xinhua. Este 2022, la Feria Internacional del Libro de Bogotá concentró a más de 500.000 personas. A lo largo de 14 días, se presentaron 500 invitados nacionales e internacionales y se realizaron más de 1.600 eventos, entre ellos la presentación de Cosechando Sueños, un material literario creado por 30 autores de la Universidad de San Buenaventura, Medellín. Cosechando Sueños es una idea que nace a partir de la celebración de los 20 años de la licenciatura en Humanidades y Lengua Castellana en Uniminuto. Este programa, pues ya 20 años sirviendo, transformando sueños, transformando vidas, y pensamos que todo el potencial de nuestros estudiantes en esta primera edición valía la pena para publicar un libro con sus historias, con sus anécdotas universitarias, cómo pasamos por el alma mater, cómo nos relacionamos con los maestros. Y creo que era un escenario para contarnos las historias desde la universidad, de la universidad, para la universidad, lo que son nuestros estudiantes, para nuestros estudiantes. Luego el sueño se viene ampliando. Nuestra primera edición tuvo que ver con esas historias universitarias y hoy estamos celebrando aquí en la Feria del Libro la segunda publicación de Cosechando Sueños y Memorias, la cual denominamos Tejer la Memoria para Habitar la Tierra al Unísono de la Libertad. Estamos en la convocatoria de Cosechando Sueños y Memorias. Esta la hemos pensado alrededor de lo que nos permitió aprender la pandemia y le denominamos intermitencias de una soledad. Ello atendiendo a no pensarnos en la pandemia, sino en todas esas reflexiones que nos permitió ese estarnos solos, ese estar en casa, ese pensarnos para reconocernos cuando volviéramos a la presencialidad. Y bueno, allí encontraremos también muchas historias y estamos abiertos. El correo electrónico lo pueden conseguir con nosotros. Bueno, me puedes escribir eusebio.lozano@uniminuto.edu.
Y desde allí pues estaremos compartiéndole las convocatorias a todos aquellos que estén interesados. Cuatro modalidades: poesía, narrativa, textos reflexivos, pero también abrimos la posibilidad a escenarios audiovisuales. Cosechando Suenos, con N, cosechando suenos, @usbmed.edu.co. Allí estaremos recibiendo sus postulaciones e invitamos a todos los estudiantes universitarios, cualquier institución universitaria, y aquellos que nos escuchen y quieran compartir con nosotros sus textos allí en este correo. Lo repito nuevamente, cosechando suenos, @usbmed.edu.co. Cosechando Sueños y Memorias lo encontraremos en libro digital, también lo encontraremos aquí en la Feria del Libro, lo estaremos entregando en el stand 110 del pabellón 3, segundo piso, el stand de Universidades Uniminuto. Encontrarán nuestro libro Cosechando Sueños y Memorias. Por favor, acérquense, léanlo y tejamos la memoria juntos para podernos reconocer en cada una de estas historias. Cada año, el 1 de septiembre, Honduras celebra el Día de la Bandera Nacional. Y eso pone en la mesa el decreto número 7 que dictó el Congreso Nacional en 1866. En él se hacía oficial el aspecto de la bandera nacional, algo que hasta hoy representa un problema institucional. El historiador Arnulfo de la Costa nos explica el porqué. La bandera nacional de Honduras fue instituida para representar al país como el pabellón y escudo de armas de la República el 16 de febrero de 1866, por el entonces presidente de la República, José María Medina, y basada en la bandera de las antiguas Provincias Unidas del Centro de América. Se determina que constará de dos franjas azules y una blanca, pero no se deja claro qué tono de azul se utilizará. Pero según datos históricos, el azul cielo se utilizó desde los tiempos de José Trinidad Cabañas. Porque es a partir de 1853 donde el gobierno de Cabañas, José Trinidad Cabañas, que él incluso manda una nota y el cual solicita que se le compre la tela. Y él habla de un tafetán azul celeste o un color azul cielo, que básicamente es el que hoy día se está tomando, el famoso azul celeste. Y claro está, estamos hablando de que este es el documento más antiguo de la época republicana, en el cual, mediante una investigación que hizo el historiador Julio Valladares, pues se encontró en el Archivo Nacional de Honduras, donde habla acerca de esa solicitud que hace el presidente Cabañas. Quiere decir que ya desde que se inicia el uso de estas banderas, se habla de un azul celeste, y él lo requería porque iba a haber una toma de posesión del Congreso de ese momento histórico. El 26 de enero de 1949, siendo presidente el doctor Juan Manuel Gálvez, se oficializó mediante un decreto que los colores oficiales de la bandera nacional serían azul turquesa y blanco. Sin embargo, a lo largo de los años, esto no se ha respetado y ha sido modificado por diferentes gobernantes. Actualmente y después de muchos años, el país ha regresado a utilizar el tono de azul oficial, no el azul rey ni el azul marino, sino el azul turquesa. Entonces, ahora estamos retomando. No estamos yendo al pasado para comprender el presente, solo estamos volviendo a nuestros orígenes. Yo creo que aquí solo estamos iniciando o retomando el color original, que es el azul celeste, que incluso este color también tiene que ver mucho con las culturas mesoamericanas. El azul celeste se relaciona aún con lo que es el agua. De hecho, los mayas, cuando hacían un ritual en relación al dios Chat, pues retomaban lo que era el azul celeste. El azul celeste es un color sagrado, es como entre la combinación de lo que es el agua y un poco lo que es el cielo. Entonces tiene muchos elementos que nos une a nuestra historia prehispánica, a nuestra historia colonial, al igual también a la historia republicana. Entonces solo estamos volviendo a retomar el color original y el color histórico de nuestra bandera nacional. Retomar el uso del pabellón nacional de Honduras con la tonalidad de azul turquesa solo significa que respetamos las leyes y la historia. Desde Honduras, para el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano NSC, informó Andrea Torres de STDE. Portugal cuenta con uno de los mejores sistemas educativos del mundo. La educación para su población es gratuita y obligatoria hasta los 18 años. Además, se estima que cada año más de 50.000 estudiantes internacionales eligen ese destino para continuar su educación.
Volver a estudiar es una campaña que impulsa estos logros. Todos fuimos a la escuela. Todos fuimos a la escuela. Todos nos fuimos para la escuela. Todos fuimos a la escuela. Y sabemos cuánto cuesta levantarse temprano. Cuando lo único que querés es dormir. Que es cansador estar tantas horas cursando. Y después tener que seguir estudiando en casa. Que muchas veces los números no se entienden. Y a veces las letras tampoco. Que encima de todo, la pandemia nos separó. Y que eso hizo las cosas más complicadas. Pero también sabemos que ir a la escuela fue el mejor entrenamiento para ser quienes somos hoy. Porque a la escuela fuimos a preguntar, a equivocarnos y a aprender. Es el lugar donde nos enseñaron a trabajar en equipo, a esforzarnos y a crecer. Terminar tus estudios te prepara para el futuro. Para cuando llegue ese momento, estés listo. Estudio en primer lugar. Es hora de volver. 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 Vuelve a la escuela y termina tus estudios. Otro futuro nos espera. Las artes plásticas representan una manera de conectar con las emociones. Es una forma de interactuar con el entorno a través de otra mirada. Permiten interiorizar experiencias para construir una identidad propia, además de expandir el pensamiento creativo, crítico y reflexivo. Huaca Roja es un ejemplo de ello. Huaca Roja es una experiencia colectiva de realidad mixta, donde explora ficciones y desentierra significados posibles sobre el color rojo, heredado y las muiscas. Huaca Roja es un proyecto que está encabezado por Dena Rico y también con su colectivo de Cuatro Direcciones. Un altar es entendido aquí como una marca en el territorio, un centro, un ombligo, un punto de gravedad donde un bulto se abre y se activa. El propósito de estar acá en la galería también es una forma de expandir esta invitación, que es una investigación, creación que hacen ellos alrededor de la huaca, del color rojo y de todos los pictogramas que están rodeándonos en la sabana bogotana, también por parte de las muiscas. El rojo que se identifica en los templos americanos con la dirección del oriente, con el amanecer, con la primera puerta que abre la chacana y que es también el color del hilo con el que se protege a las criaturas recién nacidas. Gracias por habernos acompañado en este viaje informativo del Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NSC. Este espacio de encuentro no sería posible sin la colaboración y plataformas de los socios de ATI y las agencias informativas AFP, EFE, Xinhua, Notimex, Euronews y la Deutsche Welle. Si quieren saber más, podemos estar comunicados a través de la web en noticiasnsc.com. Y las redes sociales nos encuentras como @NSC Iberoamérica. En Twitter, Facebook, Instagram y Dailymotion. Yo soy Ana Cristina Olvera y los espero en una próxima emisión.